4:22. Gracias por estar en sintonía de TN Todo Noticias. Importante mencionarle que se está generando más información desde la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Esta tarde ocurrió un tiroteo que dejó por lo menos 2 personas heridas. Nuestra compañera María Los Fuentes nos tiene detalles desde la unidad móvil. María Los, nos conectamos contigo. Buenas tardes. Así es, compañeros, esta tarde nos hemos trasladado hasta la emergencia del Hospital San Juan de Dios para conocer acerca del estado de salud de 2 personas que fueron ingresadas a este centro asistencial como producto de un ataque armado. Así que para mayor información nos encontramos con el portavoz de bomberos voluntarios, Hans Lemus, quien brindará detalle acerca de lo sucedido. En efecto, bomberos voluntarios fueron movilizados a la 4ª Avenida y 6ª Calle de la colonia Kennedy en la zona 18, donde se indicaba de un ataque armado contra varias personas que transitaban en el lugar. A la llegada, paramédicos logran evaluar signos vitales de un hombre que presentaba heridas en la región del cráneo, del tórax y del abdomen. En el hospital fue identificado como Edgar René Scholwitz, de 22 años de edad, e ingresa en estado delicado. Ya médicos se hacen cargo para poderle salvar la vida a este paciente. Y es que esta persona que fue ingresada de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas fue pues intervenida quirúrgicamente. Y también debemos brindar detalle acerca de un menor de edad que ingresó también a este centro asistencial minutos más tarde, también involucrado en este ataque armado. Así que pues oficial, ¿podría brindarnos mayor detalle acerca de este menor de edad? Justamente minutos más tarde fuimos notificados que otra persona se encontraba herida en la comisaría de la Policía Nacional Civil de esta localidad. Se identificó como Manuel David Rivera Arias, de 16 años de edad, y este menor fue ingresado presentando heridas en la pierna derecha, 3 impactos para ser específicos, e ingresa en estado estable a la emergencia del San Juan de Dios. Y es que este menor se supone que pues es presuntamente la persona atacante del primer paciente, quien ingresó con heridas en el cráneo y en la región del abdomen por herida de bala. Así que pues también contaremos con información más adelante del portavoz de Policía Nacional Civil para conocer también qué será del paradero de este menor de edad que fue ingresado también por heridas de las personas quienes impidieron que esta persona se diera a la fuga. Así que con esta información nosotros regresamos a Estudio Central, antes recordándoles que continúen en sintonía de TN23. Así es, María Los, muchísimas gracias por este reporte desde Unidad Móvil. Gracias al oficial Hans Lemus también por ampliarnos los detalles. Aquí le tenemos imágenes del momento justo de la llegada de la ambulancia de la compañía número 4 de los bomberos voluntarios. Ahí traían al primero de los pacientes. Él sí venía bastante delicado, según el reporte del oficial Lemus, con heridas en el rostro, en el tórax y en el abdomen. Lo pues raro de este caso es que la otra persona logra correr y no fue sino hasta pues, casi una hora más tarde cuando lo localizan herido en cercanías de una subestación de la Policía Nacional Civil con heridas en las piernas. Así que muchísimas gracias a María Los por este reporte desde la Unidad Móvil.